saber desde escucha a nada que tú tocabas el bajo. Sí. Y dar. ¿Cómo ves ahora mismo la música española? Bueno, cuando escuchaba, lo que pasa es que no vendimos mucho. Nos tuvimos que retirar. Y cuando Alarma pasó lo mismo. Sin embargo, el tiempo, como es un gran escultor, que decíamos que era un tal Ustanar, luego nos va dejando a cada uno en nuestro sitio. Yo creo que ahora mismo hay grupos que están vendiendo muy poco, que son los que quedarán. Mientras que hay otros que están. Siempre pongo un ejemplo porque es que es muy sangrante. El chaval este chino oriental que hizo la canción esa de Gañán Style, sí, pues ya está sacado. Ha pasado la máquina de recoger arteras y se la ha llevado. Entonces yo creo que ahora mismo hay grupitos y cantantes y gente que está haciendo cosas muy interesantes, pero que están vendiendo poco y son poco conocidos. Pero esos son los que están para quedarse, son las semillas de las nuevas generaciones. Y por lo demás, respecto a lo que eres un romántico rockero, te voy a decir Elvis Presley, lo que más vendía era los rockeros, que eran las baladas. Exactamente. Y los Scorpions también. No, pero a mí, no, por ejemplo, tu parte en escuchar a me pareció un grupo que existe mucho y que hiciste algo nuevo, pues como leño, tal, y sí, cosas estábamos chulas. Rompiendo, claro, estábamos rompiendo esquemas porque estábamos bastante hartos ya de toda la música pop de los 60, era tortuoso, la verdad. Con honrosas excepciones, era todo sota, caballo y rey, y lo que llamábamos nosotros muy altera. Y además, la gente de. No sé cómo decirlo. La gente sin esperanza lucha por pasar el mensaje a los demás para rebelarse. Y entonces nosotros lo que hacíamos era destrozar el esquema de la dictadura franquista. Y en vez de, o sea, en vez de decir, componer un himno con violines y tal, lo que escribíamos una canción que decía, me siento muy deprimido para componer un himno. O sea, que no me pidáis un himno. En el documental sobre tu vida, vamos a hablar un poquito, pues se habla de la angustia y la sombra de mi antena. Y aparte estás acompañado de unos amigos, ¿cómo surgió? Pues la verdad es que esto de disco se iba a llamar La Vida por Delante y al final empezaron a pasar casualidades y le cambiamos el título. Porque hay una canción que además se llama Casualidades, que el estribillo dice la vida pasa, me pasa que es un plan que no va a suceder si no se da en casualidad. Entonces pasó de ser unas maquetas, porque por una casualidad apareció un señor de una compañía de discos en el estudio, y luego íbamos a hacer un ebook para el disco, pero se fueron sumando entrevistas y al final, por casualidades, ya no era un ebook, era un documental. Y luego íbamos a hacer unas presentaciones en sitios pequeños por España, y eso se ha convertido en, ya hemos hecho las presentaciones, ahora vamos por teatro de medio a foro, y a continuación iremos a lo grande, y luego después iremos al verano, ¿no? Porque son los vuelos de verano, y en octubre ya tenemos pensado, bueno, ya tenemos llamadas para ir a Latinoamérica, donde nunca he hecho gira, pero sí que en Perú, Colombia, Venezuela, México, Argentina, ahora lo tenemos como llaman ellos, es símbolo. Entonces habrá que ir allá a hacer eso.